suficiente. Es hora, Kratos. Regresa a tu lugar legítimo. Si cumples bien con tu propósito, tal vez alcances el Olimpo un día. No serviré a Ares otra vez. Tus métodos no sirven, Neguera. Me encargaré de él. Regresarás. Primero muerto. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. ¡Orcos! ¿Con esto eliges aliarte, espartano? Esta vez, tú fallarás. ¿Qué has hecho, patético debilucho? Encuéntrenlos. ¡Nunca alcanzarás el faro, espartano! Ahora que mis madres saben que los buscas, nunca alcanzarás los ojos. Este poder me ayudó a escapar de los hecatónquiros. ¿Y qué sucederá contigo? Si no tienes éxito, mi destino estará sellado pase lo que pase. Alecto ha destruido el único camino que lleva a la linterna. Antes podría haberte dicho cómo conseguirla, pero... pero ahora tendrás que encontrar otra manera.
Thank you.
No falta mucho más, espartano. Allí dentro están los ojos de la verdad. Los mismos ojos que mis madres le arrancaron sin piedad a Letia. Cuando descubrí los planes de mis padres para derrocar al Olimpo, no pude creer en las palabras de Letia. Luego, ella me mostró la verdad. De que el dios de la guerra derribaría el Olimpo. Supe que debía detenerlos. Aletia y yo quisimos advertir a Zeus. Pero cuando Ares se enteró del plan, envió a mis madres tras nosotros. A mi amada le arrancaron brutalmente los ojos. Se convirtió en una prisionera en su propio templo. Ares y mis madres sabían que si ocultaban los ojos de la verdad, sus malévolos planes no serían descubiertos. Y pronto controlarían a los mismísimos dioses. Para que su plan siga en marcha, necesitan que regreses, espartano. No se detendrán hasta que regreses con el señor Ares.
Ares deberá buscar a otro para hacer lo que se le antoje. Sé que pondrás las cosas en su lugar.